Recuerdan que hablamos del tema porque había conmoción. Una familia desaparecida un mes, se había informado, y Jorge, muy amable, el papá de Germán, que es el marido de Claudia, la mujer que está detenida sospechada de haber matado a su madre, nos atendió ayer hasta la puerta de la comisaría, donde se reencontró con su hijo, que llevaba en brazos a sus nietos. Jorge tenía mucho temor, yo me puse en su lugar como padre, cuando tenés una dificultad con tu hijo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo me va a recibir? Jorge, gracias nuevamente, 24 horas después acá te volvemos a molestar, soy Ari Paluch. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te ha ido, hijo, dentro de todo el quilombo? ¿Cómo te recibieron? Bueno, sinceramente, bueno, ahora estoy bastante más tranquilo, esto me está volviendo el alma al cuerpo, recuperé a mi hijo, recuperé a mis nietos, y recuperamos a Claudia también, ¿no? Que más allá de todo lo que se pudo haber dicho o pensado, bueno, Claudia está, lamentablemente, bueno, está detenida porque la tiene una acusación. Claro. No sé si se acepta cuál es la carátula, ¿no? No, es homicidio agravado por el vínculo, pero bueno, no sos vos quien tiene que juzgarla, por supuesto. No, obviamente, pero no soy quien para juzgar a nadie. Recién ahora me entero porque recién ahora estoy en casa viendo, puedo ver la tele. Claro. Bueno, te cuento, cuando se cortó la comunicación, porque yo justo había llegado a la comisaría, cuando los vi, entró primero obviamente el personal policial, me hicieron esperar 5 segundos, y me dice, bueno, ¿querés pasar? Sí, obvio que quiero pasar, quiero ver a mi hijo, quiero ver a mis nietos, quiero ver a todos, ¿no? Me hicieron pasar y bueno, obviamente una de las dos opciones era que me insultaran o que me trataran mal. Efectivamente fue lo que sucedió. Me trataron mal porque como que no eran ellos los que me estaban tratando mal. Me vieron como si fuera, qué sé yo, el demonio más o menos. Bueno, como se medio se abalanzaron hacia mí, me sacaron a un costado, me corrí, bueno, me rompí el llanto obviamente. Y bueno, me llevaron a un recinto solo. Bueno, más tarde trajeron a mi hijo, habló la policía con él, él no, me miraba muy mal, no quería estar al lado mío, pero después se fueron y nos dejaron a los dos solos. Obviamente empecé a hablar como he hablado durante toda mi vida con él, dándole los mejores consejos que puedo dar, que quizás alguna vez me puedo haber equivocado, ¿no? Como todos los padres. Bueno, más o menos empezó a escucharme, ya me miraba de otra manera, había cambiado un poco el gesto, y bueno, no quería saber nada, obviamente. Preguntaba por Claudia, abrazaba a los chicos y no los quería soltar para nada. Bueno, después de discutir un rato después nuevamente con la policía, vino un abogado, estuvo conversando con él, y bueno, decidieron emprender el regreso a Buenos Aires. En el camino veníamos charlando de todo un poco, hablábamos de cosas pasadas de nuestra vida y cada tanto yo le tiraba algo relacionado al caso. Obviamente él estaba muy, pero muy, muy dolido con lo de Claudia. Me contó cosas que le han sucedido que son sinceramente espeluznantes para mí, cosas que le han pasado como que estaban poseídos, una cosa así. De a ratos, ¿no? Sí, efectivamente, como que escuchan voces y este tipo de argumentaciones, sí, ¿no? Sí, que veían accidentes, cosas muy dramáticas, que se sentían muy, muy mal anímicamente ambos. Y bueno, cada tanto, bueno, cortaba esa charla y, bueno, no me dejaba que yo agarre a los chicos, hasta que accedió, lo acosté al nene, al más grandecito, puse las piernas de él sobre mi regazo, la cabeza del nene en las piernas de Germán, y Germán tenía a Boris, el más chiquito. Bueno, y en un momento, bueno, Germán extendió su mano izquierda, me tocaba el cuello, que fue para mí demasiado para ese momento. Claro. Dije, bueno, de a poco lo vamos a ir recuperando. Sin duda que va a ser así, no me cabe duda. ¿Dónde pasaron la noche ellos? Pasaron la noche en casa de mi ex esposa, que yo también me quedé con ellos. Perfecto. Germán me agarró la mano, dormimos uno al lado del otro, tomados de la mano, y bueno, antes que esto, toda la familia, estuvimos hablando con él, está muy, muy aferrado a Dios,
gracias a Dios, valga la redundancia, ¿no? Sí, por favor. Y está con un crucifijo, cosa que Germán nunca utilizó un crucifijo. Me habló del otro, que él decía el otro, y yo se lo nombraba sin ningún problema, porque obviamente también debe existir el otro, ¿no? Claro, como que él no quiere ni mencionar al diablo, digamos. Claro, él no quiere mencionar al diablo. Y yo le dije, el otro es el diablo, Germán. Bueno, y él señalaba hacia abajo como, viste, el de las tinieblas y demás. Claro. Está muy muy sentido, muy dolido, y me ha contado cosas que ha pasado que, sinceramente, no, son cosas que no quiero ni contarlas. No, bueno, no te puedo comprometer ni obligar. Bastante amable sos conmigo, pero contame, ¿cómo murió entonces la suegra de él? ¿Qué hipótesis tiene él? Él me contaba que la última vez que la vio a la suegra fue el día 12. Uh-huh. El 12 cuando le dieron el alta de la clínica La Providencia. Sí. Y después ya no la vio más. Que un par de veces me dijo que Claudia salió, pero él se quedaba a cuidar a los chicos. Pero Claudia sí iba a ver a su madre. La mamá de Claudia murió hace una semana, suponete el día 20. Entre el 12 y el 20, ¿tenés idea si Claudia y la mamá se veían? No, Claudia hizo la denuncia de que la mamá estaba fallecida el día viernes 22. Uh-huh. Aparentemente, claro. Ella también había asistido al domicilio de su mamá el día 20, miércoles. Claro. Por dichos del portero que la había visto salir. Lo que pasa es que, independientemente de lo que me contás, que me encanta tu reencuentro con Germán, acá llama la atención que le hayan dado el alta a una señora que no se podía valer por sí misma, la hayan presuntamente dejado tirada en un colchón y la dejaron morir. Ya está, ¿no? O sea, es así la realidad. Ella murió por eso, por abandono. Sí, aparentemente sí. Pero, bueno, según Germán, no eran ellos los que estaban actuando. Ajá. ¿Y la señora esta estaba a cargo de quién, presuntamente? Y de la hija, porque no tenía nadie más. ¿Y la hija quién es? Claudia. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Claudia la abandonó? ¿Se cansó? ¿Qué pasó con Claudia? Sinceramente, no sé. Claro. No sé por qué. ¿Qué fue lo que pasó por la cabeza? Claro, porque aparentemente ellos, según mi hijo, ellos no eran ellos. Claro, estaban poseídos, supuestamente, y por eso... Supuestamente, digamos, poseídos, sí. Ahora, a partir de... porque ni vos ni yo, Jorge, estamos exentos, pero bueno, suponete que vos y yo, Jorge, laburamos juntos en una misma oficina y hay un tercero que nos empieza a cooptar y nos lleva a un lugar y empieza a dominarnos. ¿Cuándo cambia la vida de ellos? ¿Hay una persona que empezó a manejarlo? ¿Qué te dice, Germán? Hay un tercero que intercedió, que fue el que hizo esto, no sé cómo se puede llamar, brujería, hechizo, macumba, como vos quieras llamarlo, que es una enfermera. Uh-huh. Que apareció de golpe en la casa. Nadie la llamó. ¿En la casa de Germán? En la casa de Germán, cuando Germán tenía a su suegra a su cuidado en la primera internación que había tenido. ¿Y empezó a ir a la casa de ellos? Sí, empezó a ir a la casa de ellos. Y fue según Germán, sí fue ella la que hizo las macumbas, uh-huh, todo ese tipo de cosas, que le pidió plata a Germán para que Germán le comprara unas zapatillas. Uh-huh. ¿Y lo que con las zapatillas blancas? Sí, me dice blancas, porque yo la vi a la enfermera que fue a prestar declaración con las zapatillas blancas. Claro. Nuevitas, se veían nuevitas. Bueno. ¿Y esa misma enfermera es la que atendía a la suegra de Germán? Así es, sí, era la que lo cuidaba. Bueno, vos sabés que hoy se negó a declarar tu nuera y hay, lógicamente, ¿no?, quienes piensan que esto puede ser un argumento para poder aducir alguna demencia, el hecho de que ella diga que bueno, que no está en su sano juicio, que no es ella. Lógicamente, el fiscal pidió exámenes psicológicos para establecer si está falseando o, pobre mujer, está poseída por el demonio. Sí. Según me dijeron, la mirada de ella está muy extraviada, como de rato le pasa a Germán, uh-huh, y que de rato le pasa y de rato no, de rato es como que vuelve recupera. A ser Germán. Sí, se va recuperando. No 100% el Germán de siempre, claro. Pero se va recuperando. Esto va a ser un proceso largo. Un proceso, calculo que sí, va a ser algo largo. Y además sí, tiene que convivir con esta situación y saber que su mujer está presa. Claro, el dolor de él ahora es saber que Claudia está detenida.
y querés estar al cuidado de los chicos. Obviamente toda la familia le va a brindar todo el apoyo y el amor que necesita tanto Germán como los chicos. Claro. ¿Y vos crees que la mala experiencia que vivió tu ex mujer un mes atrás puede obedecer a que ellos estaban influenciados por alguna persona, por eso la maltrataron tanto? Sin duda, sí. Sí. Es más, Germán me manifestó también que influenciado, él devolvió la foto famosa esa que tenemos nosotros, uh-huh. Con la mamá de Germán y yo, y Germán en brazos de Graciela, que siendo, era un bebé, él la devolvió porque le dijeron, forman parte de la secta, porque a ellos le dijeron que la familia nuestra era una secta. O sea que yo estoy hablando ahora con el jefe de esa hipotética secta, con Jorge. No, el jefe es otra persona, que no lo quiero nombrar porque si se entera, no, es mayor que yo. Le lavaron la cabeza a tu hijo diciéndole que se despoje de tu foto porque vos integrás una secta. Correcto. Bueno, habrá que ver que la justicia y la psiquiatría cómo evalúa todo esto, ¿no? Sí, sin duda los profesionales que la atienden van a atender a, tanto a Claudia como a Germán, que también seguramente va a necesitar asistencia psicológica. Claro. Espero que los profesionales hagan el trabajo como debe ser y que salga a la luz toda la realidad y bueno... lamentablemente que le tenga que caer el peso de la justicia que le tenga que caer, ¿no? Claro, porque no podemos descartar que Claudia haya tenido algo que ver. Claudia, tengo entendido que es inquilina, ¿es así? Sí. ¿Y la mamá era propietaria? La mamá era propietaria de su departamento en Ramos Mejía. ¿Y el departamento de la mamá le quedaría a Claudia? Porque tiene un hermano, Claudia, que está impedido, tengo entendido. ¿O hermana? Un hermano, pero no está impedido. Tiene algún problema... también está en tratamiento psiquiátrico. Bueno, Jorge, te toca bailar con una muy dura, pero es para recuperar a tus hijos y a tus nietos, así que bueno, yo te agradezco, macho, porque sé que no atendés a los medios, que estás haciendo una excepción con nosotros, te respetamos, nos ponemos en tu lugar porque estás viviendo un episodio de película de terror, así que mucha fuerza. Sí, la verdad me toca bailar con la más fea y encima los pisotones, claro. Pero bueno, sin duda que voy a hacer toda la fuerza para que todo esto salga adelante y eso, lo más rápido posible. Bueno, yo me comprometo a no cargosearte más, así puedo hacer un nuevo contacto contigo en las próximas horas. Un abrazo grande a Germán y a tus nietos, Te agradezco mucho. Y a Graciela también. Gracias. Gracias, un abrazo.